Mira que yo tuve errores en transmisión, pero esta de hoy estuvo intensa, intensa, intensa. Hasta ahora lo que pasó, porque toda esa primera parte la voy a cortar. Es que agarré uno de los camiones más largos que encontré, que era una de las misiones más cortas que encontré, porque hoy quiero dedicarle poco tiempo a este juego y más tiempo a otros juegos. Comentaba yo que por muy corta que parezca esta misión, no es de las más fáciles, porque ya me sacaron dos partes, dos puntas. Así que no, es fácil mis orejas. Lo otro, me compré unos señalizadores bien baratos. Quiero adaptar para que se conecte al computador, al PC. Eso fue lo que pasó hasta ahora. También que el viaje era de 3 horas, una hora la perdí porque soy un idiota y me quedan 100 millas aproximadamente para recorrer. Este muchacho no tiene sueño y el vehículo estaba dañado desde antes, así que no. No sé si las luces están encendidas. Ahora sí está esa cosa ahí. Qué terrible. Qué terrible. Qué mala calidad de. Más control de calidad. Hay que acelerar. Uy, cómo me tiré. Ahí me están avisando. Puta que son tiernos. Lo siento, muchachón. La cagué en toda la primera hora virtual. Pero ya me recuperé. Muchas gracias por el aviso. Ahí está corregido. Se perdió una hora del juego virtual, como les decía, pero ya estamos en condiciones. Sorry, voy a mejorar el control de calidad. Ahora la gran pregunta. Este mismo muchachón que me avisó por acá. Me avisó por el YouTube también. Están viendo que este camión no dobla nada y ni más. Y hacen entrar por acá. Mira qué es esto. Es una chicana digna de Fórmula 1. ¿Y acá quién tiene prioridad? ¿El más grande? Te gané, te aviso. Agarré no solo dos, yo creo que 4 carriles en esa curva. Atención. Me gusta más ese camión. Estéticamente me gusta más el que utiliza. Igual voy como no sé cuánto y tengo que ir a 55. ¿Dónde está? 60. 55, ahí está. 50, dice ahí, boludo. Vale. Ahí. Sorry, la cagaron. Dice que es fuerte y derecho.
están viendo, escriban algo en el YouTube. Quiero ver si suena la campanita que le puse. Cosa no dobla, hermano, nos vamos a matar todos si me siguen haciendo doblar así. Ahí te creo. Igual voy por el medio de los carriles. No hay forma. Vamos bien por acá, ¿cierto? GPS, ¿vamos bien o no? Sí. Otro GPS. Dice que ya estamos llegando, pero... Y bueno, agarré una que era corta. Era muy corta, 15 minutos de viaje y ya. Y ahora subimos esto a 60. Ahí está. Ah, vale, que te corras en medio. Maquinón, tenés un autito de madera, te me pones adelante. Tengo una acá en el costado, pero no me deja pasar. Me suena que vamos a salir de acá en cualquier minuto. Vamos a ponernos del otro lado. El otro auto me quería pasar otra vez. Pobrecito. ¿Qué? Ah, puedo avistar esta. Mira qué bueno. Hoy no me pesaron desde que salí. Hasta ahora no me pesaron. Me pesaron. 60, 60, todo bien. Creo que estoy cumpliendo con las leyes de tránsito. Va a estar todo tranquilito. ¿Qué hora llegamos? Llegamos a las... casi a las 8. O sea, ahora, un ratito. 16 minutos. Tal vez 20. Yo creo que 20. Porque un toque más despacio de lo que me permite la ley. Y porque en cualquier minuto voy a tener que empezar a maniobrar con este bicharraco. Y me voy a demorar. Me voy a demorar. Esta cosa es lenta, demasiado grande, me asusta. Estoy acostumbrado a manejar cosas tan grandes. Mirá todas las curvas que hay que pegarse para llegar a entregar esta cosa, solo no bastardo. Apuestas, ¿le pego algo más? ¿O puedo llegar sin nuevas multas? Camiones que si anduvieran en Chile andarían con una camioneta adelante avisando que viene un camión grande y
con la autorización de todo el mundo de agarrar todos los carriles que necesite. Así que si tengo que hacer esto antes de doblar a la derecha, es entendible. Uy, no toqué a nadie, no toqué a nadie, no toqué a nadie. Dale, ¿dónde me vas a pedir que estacione esta cosa? Mirá el espacio que tenés acá. Ahí me imagino. Tengo esta opción que es ahí, derecho para allá. Está bien, vamos. A ver, más allá. Vamos a darle. Y ese se va a quedar encerrado. Así por ahí sale. Sale por el costadito. Y bien derechito, bien derechito. Estamos verde. Estamos verde. No te puedo creer. No me salió estacionarlo derecho. Estamos hasta el dique, ¿por qué no? Estamos hasta el dique. ¿Está? No, no era eso. El error de tu día. Solo tenías que estacionarlo derechito, era todo lo que tenías que hacer. Y no pudiste, Daniel. No veo las luces. ¿Dónde carajo estoy? Ahí está. Perdón. Qué terrible. No la chanté una hoy, ¿eh? Ni una. Dame un verdecito, no te cuesta nada. No me va a dejar. No tengo idea dónde está fuera del cuadro, pero está fuera. Porque no me deja con ningún motivo. De loco, no, no hay casa, no, hoy no es mi día. Tremendo, tremendo, tremendo. Agarré la misión más corta que podía.
un poco de calor, pero no, no, hoy no es mi día para manejar. No es mi día para manejar y con esa reflexión los dejo. Gracias por acompañarme brevemente en el capítulo de hoy. El próximo va a ser un capítulo largo porque quiero juntar plata para el siguiente estacionamiento. No me queda más lugar donde meter camiones, así que voy a necesitar juntar 180 mil de estos dólares, pesos, créditos. Nos vemos en la próxima.